El cierre de la jornada 8 de la Liga MX dejará huella en el fútbol mexicano. Y es que en este duelo se enfrentarán una vez más dos hermanos en el terreno de juego, Mauro y Diego Lainez, el primero volante de los Lobos BUAP, mientras que el segundo es el diamante en bruto de las Águilas del América. Entre las diferencias que posee cada uno, Mauro, aunque no es tan popular como Diego, tiene más experiencia en el máximo circuito ya que ha militado en distintos equipos, como León, Pachuca y Lobos BUAP. Por su parte, el menor de los Lainez no solo ha ganado el mote de la próxima figura de la América, sino también de la selección mexicana, donde a sus escasos 18 años ya recibió su primera convocatoria con el Tri Mayor. En cuanto a los números, para esta fecha de la apertura 2018, estos favorecen por muy poco a Diego, quien ha disputado 5 juegos y 4 como titular, sumando 303 minutos y 2 goles en su cuenta personal, mientras que Mauro ha disputado 5 partidos, todos como titular, sumando 310 minutos, pero tan solo tiene un gol en este lapso. Este duelo no solo significaría un sueño hecho realidad para ambos, ya que siempre desearon jugar en la misma cancha, sino también será el inicio del legado de los Lainez, quienes por consejo de su madre quieren emular a Giovanni y Jonathan dos Santos y lograr brillar tanto en Europa como en la selección. Solo esperemos que no terminen tan jóvenes en la MLS. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.